Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a su programa Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Bienvenido a nuestra audiencia de televisión y de radio. Dios les bendiga. Hoy es un día muy especial porque tengo como invitada especial mi mamá espiritual, la doctora Mary Kay Baxter. Amén. So, Sister Mary, you want to say hello to the audience? I'll translate. God bless you. Good to be here. Dice bendiciones y ese gran y estoy feliz de estar aquí hoy. Yes. El día de hoy es un programa muy especial porque ella va a estar dando su testimonio. Como muchos de los hermanos saben, ella, el Señor, se fue operada de las rodillas. Y el Señor durante ese tiempo hizo grandes cosas con ella en el hospital y habló con ella de muchas cosas. El Señor es el Señor que sana. Y estamos hoy para decirle a usted que Dios lo sana y le quiere sanar. Ella quiere hablar de su testimonio, de cómo Dios sana y de la compasión de Dios. Amén. Sister Mary, I was telling them that you're going to share the testimony to let them know how God healed you and touched you and how he spoke to you and how he taught you about compassion. Yes. So I'm going to start translating about your testimony. Entonces yo voy a empezar a traducir sobre su testimonio. Amén. Amen. Well, they know my name, Mary Kay Baxter. Dice, yo me llamo Mary Kay Baxter y ustedes conocen mi nombre. And I have really, I think, been ministering almost oh, goodness gracious, 25 years. Y yo he estado ministrando por alrededor de 25 años. And so God would teach me as I went. Dios me enseñaba a medida que yo camino en mi vida ministrando. And at home, naturally, in church and everything. Y siempre me enseña en la casa y en la iglesia también. But last year, I had to have knee surgery on my left knee. Pero el año pasado yo tuve que ser operada de la rodilla en mi rodilla izquierda. For a total knee replacement. Me dieron una rodilla completamente nueva. And the doctor was real concerned because he said at my age, the blood flow and everything has to be good. And he really told me that maybe I should put it off. Y el doctor estaba muy preocupado porque dice que mi edad era avanzada y que podía tener problemas con la sangre y hasta cierto punto me dijo que no lo hiciera. So I went through all the tests. So yo hice todos los exámenes. So he was okay with doing the knee surgery, a replacement. Entonces, él me aprobó para la operación de darme una nueva rodilla. This was last October. Esto fue en octubre. When I was in the hospital, cuando yo estaba en el hospital, recovering, recuperándome, I had a lot of complications. Yo tuve muchas complicaciones. And I began to look about me at people that some had no legs, some had the knee surgery was being healed. Dice, yo empecé a mirar alrededor de mí. Habían personas que no tenían piernas, con muchas enfermedades y personas que también el Señor les había operado su rodilla. But Marisol, I had never encountered such pain in my life. Never. Pero hermanos, yo les quiero decir que yo nunca había sufrido tanto dolor en mi vida, en mi cuerpo. And I began to really weep before the Lord about the people I knew and the people there in the hospital with me that had some legs, had legs amputated and all kind of horrible things, and it just broke my heart. Dice que su corazón se le rompió y aquel dolor le dio compasión para ella orar por las personas que ella conocía que estaban enfermos y las personas que ella veía en el hospital que habían sufrido hasta amputaciones de piernas, amén, y que estaban enfermos recuperándose. Marcel, I had a lot of compassion before, but... Dice que ella tenía compasión antes, pero... But when I walked through what my neighbor would walk through, or walked in someone else's shoes, I actually seen. Dice que cuando ella caminó por aquellas cosas que tal vez el vecino había caminado, o aprendió a ver las cosas de otro punto de vista, eso cambió su vida. The therapy, the training, la terapia, el entrenamiento.
Learning to walk again. Aprendiendo a caminar otra vez. It's something I never thought that I would ever have to go through. Fue algo que ella nunca pensó que ella tenía que hacer. But I did. Pero ella lo hizo con la fuerza del Señor. And it was really hard, Marcel, because they had to put me in 3 different hospitals. Fue bien difícil porque tuvo, en el proceso estuvo en 3 diferentes hospitales. And I was allergic to all the medication. Y desarrolló una alergia a todas las medicaciones. The compassion of Christ would come all over me. Y ella decía que la, ella dice que la compasión de Dios la cubría y la tocaba. And I began to pray for other patients. Y ella empezó a orar por otros pacientes. And lead them to the Lord even. Y hasta algunos conocieron a Cristo como su Salvador personal y ella los ayudó a que aceptaran a Cristo. And my family were there. Mi familia estaba ahí. They helped a lot. Me ayudaron mucho. And while ago Dexter was teaching something. Y hace cuando Dexter estaba enseñando, Dexter es mi esposo. That when I was in the hospital, que cuando yo estaba en el hospital, the Lord said to me, el Señor me dijo, you have to let your fruit show. Le dijo, tú tienes que tener frutos y que tu fruto sea evidente. The fruits are your character. El fruto envuelve tu carácter. And it's also the gifts that the Holy Spirit gives you in Corinthians. Y también los dones que el Espíritu Santo te da en Corintios 12. Yeah, Marcel has blessed me with many gifts. El Señor le ha dado muchos dones. But he reminded me, Dexter, even in the hospital. Pero el Señor le recordó también en el hospital. The greatest gift is love. Que el regalo más lindo es amor. So there was times I would just weep for people and myself. Dice que a veces ella oraba por ella y por aquellas personas por lo que estaba pasando en sus vidas. The compassion of Christ would fill the whole room. Y que la compasión de Cristo llenaba el cuarto. Even the nurses would pray. Hasta las enfermeras empezaron a orar. So by God's grace, por la gracia de Dios, I got to go home after a month in the hospitals. Regresé a mi casa un mes después de haber estado en todos estos hospitales. And when I went home, y cuando fui a mi casa, I couldn't breathe. No podía respirar. And they had to put me on oxygen. Y la tuvieron que poner en oxígeno. And then they wanted to run all kind of tests on my lungs. Y entonces le querían hacer todos estos exámenes en sus pulmones. The Holy Spirit told me no. Y el Espíritu Santo le dijo no, no, and no. Then God began to heal me. Y el Señor empezó a sanarla. They found out I was allergic to the medication they were giving me. Se dieron cuenta que ella era alérgica a la medicina que le estaban dando. So if they're watching, Marisol, si usted está mirando, you gotta understand something. Tienes que entender algo. When you're a born again Christian, cuando tú eres un cristiano nacido de nuevo, and you're doing the best you can to serve God, y tú estás haciendo lo mejor que tú puedes para servir a Dios, you belong to God. Tú perteneces a Dios. And he will intervene. Y él va a intervenir por ti, te va a dar la victoria. He began to stir me up with a hope in the scriptures. Él empezó y empezó a levantarse en mí esperanza por medio de la palabra. And my daughter was the one that found out I was allergic to the medicine that she sent me home with. Y mi hija fue la que Dios usó para que darse cuenta que yo era alérgica a aquella medicina. That's why I couldn't breathe. Por eso era que yo no podía respirar. But as you well know, pero como ustedes saben, all these things had to be approved by doctors. Todas estas cosas tienen que ser aprobadas por doctores, la medicina, la terapia, todo eso. Even if I could be taken off oxygen, the doctors had to approve it. Para que la quitaran del oxígeno, el doctor lo tuvo que aprobar. So God did that. He took me off oxygen. I went to the doctor. El Señor la hizo que la sacaran de oxígeno. Ella fue al doctor. And they proved I didn't need the oxygen anymore. Y él se dio cuenta que yo no necesitaba ese oxígeno que Dios me había sanado. And then I began to walk on the leg with all the therapy. Y empecé a caminar en mi pie con todo por medio de la terapia. And Marcel, I told the Lord. Y yo le dije al Señor. He gave me so much compassion. Señor, tú me has dado tanta compasión. For people that's had a leg amputated. Por la gente que ha tenido problemas con sus piernas, amputaciones, todo lo que tiene que ver. Anything to do from the waist down concerning walking, bending, whatever. Todo lo que tiene que ver con la cintura para abajo, caminar, arrodillarse, rodillas, nervios, todo, pies, todas las cosas que tienen que ver con la movilidad de las personas.
So I learned also in the hospital. También aprendí en el hospital. Without your love. Que sin amor. Without you caring about them. Si tú no tienes amor y no te importan las personas. They don't really receive your prayers. La gente no recibe tus oraciones. They have to see the fruit in your life. Fruit means you love, you're kind. Ellos tienen que ver el fruto en tu vida, que tú verdaderamente los quieres, que a ti verdaderamente te importa el bienestar de las otras personas. And your character. Y tienen que ver que también tú caminas en santidad, que tu carácter está alineado con la palabra, que tu caminar se alinea con lo que tú dices. Amén. So in Christmas the doctor told me he didn't want to see me for a year. En Navidad doing so well. Le dijo, el doctor le dijo que no la quería ver por un año porque estaba haciendo muy bien. Amén. The other doctors, I think I have seven of them. Dice que tenía siete doctores. But the greatest thing was, pero la cosa más grande, we had like 3,000 or 4,000 people praying for me. Que tenía como 3,000, 4,000 personas orando por ella. I must have called Marcel and Dexter. At least, I don't know how many times a week. Pray for me, I'm hurting. Pray for me, I don't dice want to que hurt. Ella nos llamaba a mí, a Dexter. Oren por mí, me duele, oren por mí. A cualquier hora de la noche nos llamaba. Oren por mí. Entonces nosotros activábamos y orábamos, amén. And I knew Marisol would call everybody. Y ella sabía que yo me iba a montar en el teléfono y llamaba a todo el mundo. Me alborotaba para que yo llamara a todo el mundo, amén. And through all of that. Y por medio de todo eso. I had a visitation from the Lord. Yo tuve una visita del Señor. First, it was a bright red fire. I was quoting the scripture. Dice que ella estaba orando y estaba declarando la palabra. Y entonces que ella vio, lo primero que vio fue un fuego rojo. Amén. And it, you know the scripture, Marcy. It said, I'll be a wall of fire round about you and the glory in the midst, you that love me and keep my commandments. Dice que hay una escritura, dice que el fuego de Dios es una muralla alrededor de los que le aman y le sirven. Amén. And angels came and ministered to me. Y vinieron ángeles y le ministraron. And Marcella also, the whole room covered in red one night, my bedroom, and there in the red I saw the line of Judah walking. Dice que ella vio en una visión cuando el cuarto se puso rojo una noche, el león de Judá que vino a visitarla. Y estaba ahí como un león hablándole, ministrándole. Amen. And the people would call me and prophesy to me on the phone. Dice que muchos hermanos profetas la llamaban y le profetizaban en el teléfono cuando estaba en el hospital. Said you're going to have visitations from the Lord. Y que le decían, vas a tener visitaciones del Señor. So as all this went on, a medida que todas estas cosas estaban pasando, I began to see visions, a lot more visions and ella revelations. Ella empezó a ver más visiones que se alineaban con lo que dice la palabra en revelación. And one night the Lord said to me, y una noche el Señor le dijo, you're going to know about the blood of my son greater. Vas a conocer más sobre el significado de la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo, de mi hijo. This is important for everybody watching. Esto es muy importante para los que están oyendo y los que nos están viendo. So I had a visit from the devil. Y ella, el diablo la visitó. And he was standing by the door with little short horns. That's what he was. And he had on a brown, tell him about the uniform. It was in between the states, the war. Dexter had the name of it, the war between the states. Okay. Dice que en la visitación, el diablo la vino a visitar y tenía cuernos y que estaba vestido en el uniforme de la guerra civil que hubo en los Estados Unidos. Y el uniforme estaba viejo y usado. Okay. And the Lord spoke to me. Y el Señor le habló. Because it was like I was awake and I was asleep, like a dream. Era un sueño, yo estaba, era como un sueño. And as I saw the enemy, y ella vio el enemigo, God said to me, Dios me dijo, take the sword of the word, toma el escudo de la palabra, and tell him, y dile, by the blood of Jesus Christ, la espada de la palabra, y dile, por medio de la sangre de Jesucristo, he cannot come any further. Tú no puedes avanzar hacia mí en el nombre de Jesús. So when I said those words, cuando yo dije esas palabras, several times that I had a sword in my hand, yo tenía la espada en mi mano,
the devil would scream. El diablo gritaba. And go into a fetus position. Y se ponía como en una posición fetal. He said, "Don't say that." Y decía, "No digas eso." So I got worse. I kept stabbing him with the word. Y ella se dice que se alborotó más y empezaba a declarar la palabra. Y cada vez que ella declaraba la palabra, era como que si ella lo punzaba con aquella espada que tenía en la mano. It was the word of God. Y aquella espada era la palabra de Dios. It is the blood of Jesus Christ. En la sangre de Jesucristo. In his name that heals us. En el nombre de Jesús que nos sana. And when it happened like for 30 minutes. Dice que esto pasó como por 30 minutos. And then he was trying to run away. Dice que estaba tratando de escaparse. And I grabbed the back and I ripped his uniform off. Y agarró por la espalda y le quitó el uniforme. And I looked at it. Y ella lo miró. And it was full of holes. Y tenía huecos. And it vanished and I woke up. Y se desapareció y ella se despertó. He said, "Tell the people." Y el Señor le dice, dile a las personas. When they're being attacked. Que cuando estén siendo atacados. To know that I'm with them. Que sepan que yo estoy con ellos. That in my son's name, Jesus Christ. Que en el nombre de Jesús, mi hijo. And the blood he shed. Y por medio de la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Has never lost its power. No ha perdido su poder. And to use the name of Jesus. Y que usen el nombre de Jesús. And the blood of the Lamb. Y la sangre del Cordero. And rebuke that devil. Y reprendan al diablo en el nombre de Jesús. And he said, I want the people to know this. There's power. Yo quiero que la gente sepa que hay poder. Power in the blood of Jesus poder Christ. Poder en la sangre de Jesús y en el nombre de Jesús. See, I knew all of that, Marisa. Yo sabía todo eso. But when the action started. Pero cuando la acción empezó, la lucha. Yeah, God said, I want you to know. Dios me dijo, yo quiero que who sepa I really am. Quién verdaderamente yo soy. He said, I am your healer. Yo soy el que te sana. I am your deliverer. Yo soy el que te liberta. And I've gave you power and authority over the devil. Y yo te he dado autoridad y poder sobre el diablo en el nombre de Jesús. And I began to get lots better, Marisa. Y ahí fue cuando empecé a mejorar completamente. Yes. Amen. Hermano, la pelea no es en el espíritu. Okay. Usando el nombre de Jesús, la autoridad que tenemos en Jesús, porque el Señor quiere sanarlo usted también. I'm telling them that the Lord wants to heal them. Yes. That they have access to that power yes. and that yes. authority because Hallelujah. That has been given to us. Yes. El Señor le ha dado la autoridad a usted en el nombre de Jesús por medio de su Espíritu Santo, que no es el que nos ayuda. And I'm telling them that the Holy Spirit is yes. our helper. Yes. And that if we go to the Lord, the Spirit will help us to overcome. Hallelujah. And Marisol. Y Marisol. We need to understand. Tenemos de comprender. What happened to me. Lo que le pasó a ella. That in my weak place, you know, I was weak and sick. Cuando yo estaba en ese lugar de enfermedad y de debilidad, but it was God's word, pero fue la palabra de Dios that rose up in me, que se levantó en ella, and took the dominion, y tomó del dominio, that I would get stronger again, para que ella fuera fuerte de nuevo. I couldn't give up. Ella no podía darse por you vencida. Have to keep pressing on. Tienes que seguir persistiendo y declarando. And God is our deliverer, Marisol. Porque Dios nos liberta, hermano. Y si alguien ora por usted por sanidad y ooh, no hallelujah. Se sana en ese momento, siga orando. Hallelujah, hallelujah. Porque yo he visto personas que se sanan a los dos o tres días. So I'm telling yes. them, if somebody prays for them Boy, to get healed, to keep persevering, because sometimes yes. the miracle comes a week, two or three yes. days later, to keep believing. Yes. Siga creyendo por su milagro. Amén. Siga creyendo, siga perseverando, siga declarando en el nombre de Jesús, porque usted tiene la victoria en Cristo. I'm telling them that we have the victory yes. in Christ. Amen. And not only that, Marisol. No solamente eso.
The compassion la compasión of Christ. De Cristo. And the tears he was crying. Y el Señor llora por nosotros porque está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. He was crying for me. El Señor estaba llorando por ella. He said, "You're not finished your course yet." El Señor le dijo, "No has terminado tu caminar todavía." He said, "You have to." Tienes. Listen to me. Jesus said, "Listen to him." Óyeme, le decía Cristo a ella. And to be encouraged. Yo quiero que tengas esperanza, que te fortalezca. And he said, "I'm going to have prophets and apostles call you and encourage you." Voy a hacer que los profetas y los apóstoles te llamen y te den fe y esperanza. So I knew through that. Yo sabía por medio de eso. That all of the saints need encouragement. Que todos los santos, que usted, yo, todos nosotros necesitamos que alguien nos dé esperanza, que alguien nos inyecte con esperanza y fortaleza y nos ayude. And it rains on the just and the unjust. Yes, you can't figure it out. Que llueve en los justos y los injustos. Yes. And another thing, fire began to come into my knees ever so often. Y ella decía que ella sentía fuego en sus rodillas. And people would come up and just pray for me, and I would feel the fire go in my joints. Dice que la gente venía, empezaba a orar por ella, y ella sentía el fuego de Dios en sus rodillas. So by faith, I told my knee doctor. Pero por medio de la fe, yo le dije al doctor de mi rodilla. I said, "You're never going to do the other knee." Le dijo, "No vas a hacer la otra rodilla." But after what I went through, después God. Después de lo que pasé, Dios. I chose the way of man. Dice que ella escogió el camino del hombre. I'm going to choose the way of God for the other way. Pero voy a creer en sanidad por medio de mi otra rodilla. Because God don't hurt you. Porque Dios no te hace dolerte sana, amén. I said, "When God fixes the other leg, cuando el Señor arregle la otra I'm gonna rodilla, come back here, voy a regresar and let you x-ray it, para que tú me tomes una and radiografía show what God did next to yours." Y voy a enseñar lo que Dios hizo, comparar la operación tuya con la operación de Jehová. And he said, "Yes, ma'am, when it happens, you come, I'll x-ray it." Y el doctor le dijo, "We'll prove God did it." Cuando Dios lo haga, yo te voy a hacer la radiografía para probar el milagro que Dios so hace. By faith and hope, amen. Por medio de esperanza y fe, yo recibo la sanidad en mi otra rodilla. Amen. Amén. Hermanos, yo quiero. El testimonio de ella es poderoso. Her testimony is powerful. Oh, God. But all the promises are yes in Christ. The Lord is the Lord that healeth us. El Señor es Jehová. Hallelujah. Que nos sana. Y Él quiere sanarlo a usted y a mí. God wants to heal us. Yes. Todo lo que tenemos que hacer es ir a Él. All we have to do is go to Him and say, "Señor, sáname. Tócame. Yo te necesito en el nombre de Jesús." Amén. How many minutes? El Señor es tremendo. Y confiar en Él. La palabra dice en Isaías 26:3 que nos mantenemos en la paz perfecta los que creemos en Él. So, manténgase en paz que usted va a recibir su sanidad. You know, I'm telling them that the Lord keeps in perfect peace those that, yes, that trust in Him. So, I'm encouraging them to trust for their healing in the Lord. Amen. Yes. And real quick, Marisol. Ahora bien rapidito. God give Marisol a gift to pray for people to have supernatural weight loss. Dice que el Señor me ha dado un don para que las personas pierdan de peso. So she called me up and she said, "Mom, I'm going to pray for you to lose some weight." Yo la llamé y oré, le dije, "Mamá, voy a orar para que pierdas peso." I said, "Lay it on me." Y ella dice, "Sí, dámelo, ora, yo lo recibo." Truly, God is my witness. Y Dios es mi testigo. And my neighbors, my y mis vecinos. Lord has taken about 38 pounds off of me. Y el Señor ha hecho since que pierda 38 libras. It started in late November, didn't it, Marisol? Empezando noviembre. Yeah, November, the 1st of December. Y primero de diciembre. And God really is doing it. Y Dios me está ayudando a perder peso, amén, que es otra área que yo necesito. He'll put you on a diet or change your way you eat or something. Dios te cambia la dieta, te never cambia know. La manera de comer, te cambia la mente en el nombre de Jesús. And it gives you the overcoming power to do it. Y te da el poder para que tú puedas cambiar y mantener y obtener la victoria. Amén. Como lo hizo conmigo. Amén.
My mentor used to have that gift. She, mi mentora yeah. Tenía ese don, amén, también de orar por las personas para que pidieran she peso was, sobrenaturalmente. Yeah, under A.A. Allen, and he would pray for people that lose 100 pounds. Dice que yeah. La mentora de ella aprendió eso de A.A. Allen, y ese hermano oraba por las personas y perdían 100 libras así delante de todo el he mundo. He can do it. Así que tú también puedes perder de peso. No importa lo que usted necesita, Cristo está para usted. Nada más vaya y póngalo en el altar. No importa que, it doesn't matter what kind of healing you need, just go to the Lord and ask him to yes. Touch you and to yes, heal amen. You in Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah. Y Él es fiel para sanarnos, amén. Gloria a Dios, el Señor ha estado sanando cáncer. The Lord has been healing cancers. Yes. Yes. El, si usted necesita una sanidad para cáncer, escríbanos a shalomshalom.org. El pastor Dexter tiene una unción para orar por las personas que tienen cáncer. I'm telling them if they have cancer to let us know yes. That Pastor Dexter yes. Has an anointing for the healing of cancer. God gave him that when he gave you the supernatural weight loss. Amen. El Señor le dio ese don a él, amén, cuando me dio a mí el la unción. Y toda la gloria y toda la honra es para Jehová. All the glory and all the honors for the Lord. Porque God, él es el que lo yes. Sana. He's the one that heals you. Yes. No solamente nosotros somos instrumentos que yes. Usa. Amén. With just his hands and his instruments. So, glory Sister Mary, God. Let's pray. We only have okay, like go, maybe you half go ahead a minute. And pray. I'll agree with you. Go ahead. Okay. Señor, ella va a ponerse de acuerdo. En el nombre de Jesús, yo declaro que si usted tiene una enfermedad, el Señor lo sana. En el nombre de Jesús, yo declaro sano a los que tienen cáncer, los que tienen problemas en la rodilla, en la espalda, en el nombre de Jesús. Aquellas personas que tienen problemas con su nervio ciático, en el nombre de Jesús sano. Las personas que quieren perder peso, en el nombre de Jesús, pierden peso, en el nombre de Jesús. Yo declaro que todas estas enfermedades se van en el nombre de Jesús. Adicciones, diabetes, ondarajanda. Problemas de quistes en el nombre de Jesús. Problemas en los ovarios fuera en el nombre de Jesús. Dolores de cabeza fuera en el nombre de Jesús. Nuevas rodillas en el nombre de Jesús. Los declaro sanos en el nombre de Jesús. Nuevos corazones en el nombre de Jesús. Nuevos riñones, no más diálisis en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que tú eres el Dios que sana. En el nombre de Jesús yo los declaro sano. Y Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén. Hermanos, y si nos está oyendo y quisiera que la hermana Mary o el pastor Dexter o yo visitemos su iglesia y le prediquemos, nos puede contactar a shalomshalom.org y les queremos pedir que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Shalomshalom.org. Ahora le voy a decir a la hermana Mary que se despida y nos vamos a despedir. So Mary, say goodbye to our audience. I don't want to say goodbye to you. Just dice say, que I no les quiere much. Decir adiós. Love you much. Les quiere decir and que pray, los ama mucho. Pray for us, okay? Y por favor, oren por nosotros. Dios les bendiga. Este ha sido su programa. Shalom, shalom. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga. Amén. You know.